Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast, un nuevo video, eh, una nueva entrega aquí en esta tu página, Radio Callejón Urbano, y este segmento The Rap Factor. Agradeciéndoles a todos ustedes por su visita, por el tiempo de consumo en nuestros videos. Que hace que YouTube nos siga recomendando. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos. Donde están los share y los likes. Hay un corazón. Ese corazón dice gracias. Oprimiendo ahí un humilde donativo. Usted aporta y ayuda muchísimo al crecimiento. Al desarrollo de la plataforma. Como también en cada uno de nuestros videos. Encuentra nuestro Patreon en la caja de descripción. Y nuestro Paypal. Mi gente de la Florida. Donde yo estoy ubicado. Estás a pie. Necesitas un vehículo. Yo te lo consigo. Comunícate. Textea o llama al 407-300-3654. Exteo llama ahora para conseguirte un carro nuevo, uno usado en tremendas condiciones o un Premium Certified. Tenemos ese carro para ti. Deja de estarle pidiendo favores a la gente, y quizás molestándolos y demás. Así que echa para adelante tú. Haz lo que tengas que hacer tú por ti. Para que el día de mañana pues, te sientas orgulloso. De haber hecho eso, te consigo ese carro. 407 303 54 Como leyeron en el título, este momento, como bien dice Lavo, todo tiene su final. Pero mucha gente no se había percatado de, de esto. Y a mí no me compete, obviamente, por decirlo así, arruinarle la fiesta a nadie. Pero todo el mundo reaccionó sorprendido ante ese mensaje. De, de Dari Yankee, que de hecho lleva coqueteando hace tiempo. El mensaje se llama Al fin veo la meta. Un mensaje que le envió, pues, obviamente, a toda la comunidad de la música urbana, a la música en general, a los medios de prensa, a su fanaticada. Y es que Raymond ya había anunciado, obviamente, y había dicho que estaba en aquellos premios donde se le homenajeó. En su última ronda. Bueno, yo se los refresco a ustedes antes de dar ese mensaje. Darían que lleva ya más de un año retirado y ustedes no lo saben, no se habían dado cuenta. Están lamentablemente tan y tan expuestos a un contenido tan y tan chatarra que los distrae, que ni de las verdaderas cosas quizás importantes para los movimientos de música. Los movimientos culturales ustedes tienen tiempo. Están sumados en un bombardeo constante de información y desinformación a la misma vez, de distracción y de payaserías y no honestamente le prestan atención a las cosas que quizás nosotros le prestábamos mucho, mucho importancia Hacen años atrás. Se veían las cosas con un panorama un poco más claro. Porque, pues, aunque teníamos las batallas liricales y qué sé yo, hasta que no salía la música no había una batalla. No había este dime direte de chisme, no había gente bañándose en un jacuzzi, cantando canciones y diciendo ridiculeces y payasería y no había nada de eso. No estábamos sumados ni metidos en la intimidad de ningún artista. Y hoy en día los artistas le permiten eso a ustedes. En fin, repasando este año de Dari Yankee. Son básicamente fuera de sus presentaciones, que han sido muchas, obviamente, que ha finalizó él finalizó la gira de él, la anterior hace como dos años, más o menos. Y, y son solamente, escasamente, cinco o seis temas. Y lo curioso de esto es a dónde los voy a llevar es que miren él de los últimos temas que hizo por lo menos en cuanto a colaboraciones diríamos que hizo dos o tres comenzó con la de de vuelta para la vuelta que fue una salsa que él produjo junto a Mark Anthony hizo obviamente el tema el gran robo 2, que lleva tiempo ya grabado eh, y y también están trabajando con el visual, porque ese visual, miren, ese visual, lo que va a salir de ese visual es algo que usted quizás nunca antes haya visto en su vida. Hay demasiado de muchos mensajes. Esto es una película, dura más que inclusive el mismo tema. O sea, hay ciertos lapsos donde... Bueno, yo le estoy diciendo demasiado, no le voy a decir más nada. Este visual es de los más importantes en la carrera incluso de Yankee. Porque es una cosa que él quería concretar y terminar. Sotiene ese tema del Gran Robo 2 de la producción Las Aulas de los Vivos junto a Lito. Y obviamente saca el tema, el remix. Perdón, participa en el remix. Estos son los remix más importantes que hizo. Y yo diría que los únicos que hizo. De los que yo recuerdo. Sally Perrea de Sech junto a J Balvin. Que usted sabe que Givalvi sale en el carrito de hot dog y toda la vuelta esta de de la santa bendición de hot docker o si vende hot dogs y su música es hot dogs y no hot dog, En fin. Él hace más de siete meses, seis, que no sacó un tema. Lo último que sacó fue Meterle al perreo. Antes de eso, sacó. Eh, Sube el volumen junto a Mike Towers y Jay Cortés. Darían que lleva más de un año retirado y ustedes no lo saben. Raymond se ha dado el tiempo y el espacio necesario, quizás, para cumplir como padre, aunque él es muy responsable en cuanto a esa, esa faceta pero se ha dedicado a ser un hombre más de familia, un hombre más de negocio. Negocio no en el aspecto público artístico, sino negocio en el sistema administrativo. Y aquí es donde donde muchos de los artistas no encajan. Aquí es donde muchos de los artistas sencillamente no cuadran. Aquí es donde muchos de los artistas están colgados porque se creen que un Instagram y que una incidencia y una popularidad es más importante que poder administrar el negocio. Y aquí es donde muchos se van por el barranco y ustedes los ven que pues están, duran un dos, tres años y después no saben más nada de ellos. Dari Yankee ayer ya nos presenta este tema, este, este mensaje. Yo tengo la alerta de su página de internet y me llega, obviamente, de la página de daryanqui.com. El siguiente mensaje. Al fin veo la meta. Este mensaje es para ti. Aquí es donde básicamente él se despide. O sea, está anunciando su retiro, pero está anunciando su retiro junto con el último tour y una última producción. Darí Yankee regresa luego de años y años y años sin darnos un disco. Para dar este disco que se llama Legend Daddy la cabra de leyenda y dar yankee ya ustedes saben tremendo arte me gustó esa esa, esa cabra le quedó brutal con los cuernos en oro y todo le quedó y todos los golpes de la vida que le ha dado las cicatrices le quedó bien genuino muy 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 chévere y obviamente las huellas de la cabra pues estas son huellas y dentro de todo boom, esta página estuvo abajo para que lo sepan, esta página nadie entraba y qué se lleve. Y aquí es donde viene el mambo, aquí viene la gira. Se le acaba de agregar otra ciudad que fue México City ayer tarde. Tenía 40, ahora son 41. Y faltan las del Choliseo de Puerto Rico, que todos sabemos que es donde él va a cerrar. Para Navidades. Le gusta estar las Navidades en Puerto Rico. No le gusta hacer nada. Eso comienza en agosto. Y ya creo que las fechas están disponibles y la gente está comprando las taquillas para esta última vuelta de Dari Yankee. Y cierre en Puerto Rico, quizás podríamos ver el récord de ventas en el Choliseo. Que hasta el momento, obviamente, se lo disputaban él. Y, y obviamente Wisin y Yandel y Wisin y Yandel anunciaron su gira también la última hace varios días atrás y ahora Dari Yankee brinca con esto bueno como les dije y ahora es que vamos a, al mambo real esto fácilmente Puerto Rico puede hacerle sobre 10, 14 presentaciones cómodas en el choliseo Dari Yankee las estrellas en donde se requiere quizás el entrenamiento físico, como es el deporte, sufre obviamente desgaste, destiempo, y si sí se retiran. Usted se puede retirar de su trabajo, pensionarse, de su profesión o de su trabajo. Amigos de la música, Usted se puede divorciar. Yo estuve divorciado por 10 años de la música, en lo que desarrollé mis hijos, mi familia, lo ubiqué en universidades, estudiaron, hicieron su vida, como quien dice ya. Como pajaritos partieron. Pero regreso a ella. Y todos regresamos a la música. De la música nadie se retira. Si sí, tú escoges los términos en los cuales vas a trabajar la música. Pero con el catálogo que tiene Dari Yankee, con el legado que ha dejado Dari Yankee. No sean tontos. Se le llama un retiro, obviamente, porque pues entendemos que este, que ya en mucho tiempo se lo debía a su fanaticada honestamente, será su última producción de aquí en adelante. Darían que trabajara bajo sus propios términos. Sigue siendo su propio jefe. Hará sus presentaciones cuando él lo amerite, cuando él lo crea. Pero no va a estar predispuesto obligado a tener que asumir posturas, cuestionamientos, planteamientos, redes sociales, que la seguirá teniendo. Dirían que no va a borrar, va a darle dilita a su Instagram cuando se retire. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Nadie... Se aleja de la música. Pero él se retiró hace un año. Como se tienen que retirar los músicos. Me alejo, hago poca música, hago la música que yo quiera. ¿Cuántos meses no estuvo con la situación del chombo para darían Yanqui dar una respuesta? O... ¿Y saben cuál fue la respuesta? Sencillamente, un tema, mercadearlo y vamos a zumbarlo. Ya, esta es tu respuesta. Darío Yanqui. Como les digo, no hay músico. Miren los Beatles, John Lennon, que en paz descanse, Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna. Todos los mencionados han sido estrellas. Los Rolling Stones, Mick Jagger, o sea, Metallica, son artistas que empezaron antes que Yankee. Easy easy. Por ahí puedo seguir, miren. Esta semana va a haber un, un evento grandísimo aquí en Daytona, donde van a estar todas las orquestas de heavy metal de los 80, desde Poison, Morley, Cruz, hasta el todo el mundo. No hay artistas que se retiren. La música es algo que una vez tú entras en el arte, y esto ya es en, en modo de arte, no en modo de comercialización, no en modo popular, no en modo de la incidencia, del chisme, de... de, de Usted ya como artista, su compromiso con lo que usted hace, la música está en ti. Lo que sucede es que se va a separar de todo vínculo, por decirlo así, que lo ata, acaba con contratos, termina obviamente con todo lo que tenía predispuesto en agenda, limpia esa agenda y ahora estoy yo tranquilo y hago lo que me dé la gana bajo mis propios términos. Sin ataduras a nadie. Y eso es lo que va a hacer Darío aquí. La gente ayer yo lo veía qué vamos a hacer, fulano se va a retirar, quién de la música se retira. El arte no el arte no funciona, aquí ay, eso es lo lindo de esto, y es lo bonito del arte que no hay manera de tú alejarte de él. Cuando tú sientes una pasión, tienes un amor por algo. No hay manera, no hay Dios que te saque en eso. Tú te puedes divorciar un tiempo. Te separas un poco de ella. Y la trabaja a tus propios términos. Pero para los que no se habían dado cuenta. Ya él está trabajando bajo sus propios términos. Hace más de un año. Hace mucho tiempo. Y cuando digo un año es mucho tiempo, Dary Yankee se divorció de la música. O sea, de la de la popularidad, de, de, de las de, la, sí. Va a quedar esa estrella ahí, como que este tipo es el big boss el gran por decirlo así Midas del reggaetón de esa música urbana pero no lo tenemos hace tiempo en un plano fijo en un plano por, decir, por decirlo así perdonen activo hace mucho hace mucho so yo en lo personal le auguro mucho éxito sé que tendremos más música de él Anoten mis palabras, sé que por ahí viene un tego calderón que hay que hay que ponerle eh, como les digo yo, bastante atención es probable de que ya hayamos escuchado a modo de ¿verdad? demo o, o underground algo de Didi por ahí no les voy a decir nada. A ustedes el elemento sorpresa les gusta que los castiguen. Aunque uno se los va anunciando y se los va diciendo como que en metamensaje. Así que esperen el supuesto retiro, que no es retiro porque ya está retirado. <laughs> y el comeback de los que regresan porque tienen que regresar a darle un nuevo color y un nuevo sabor a este juego. Así que a Raymond Ayala, mi amigo, mi hermano, ese chamaquito de Villa Kennedy, que lo vi crecer, que lo vi luego hanguear por allá por el Puerto Nuevo. Te quiero, mi hermano. Y la música seguirá en ti. Porque tú eres el Big Boss, brother, de ese género. Así que te auguro mucho éxito. Un saludo a toda la familia, a tus hijos que están grandísimos. A tu doña Mireli, un abrazo. Y Dios los bendiga. Que pasen un bonito lunes a todos. Coméntame allá abajo. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Pero sobre todas las cosas, masacra. Ese botón de suscribirte que aquí es donde único te damos la verdadera grasa. No los 500 poscas que hacen otros por ahí hablando disparate. En fin, los quiero. Bonito día.